esto. Va a ser también el tejido plano, ¿verdad? Hay que hacer como en talla 5, ¿no? O sea, por lo... Para que quede. Ajá. Y de este, del otro lado no le hagas caso a esto. Uh-huh. O sea, va a ser como solo el vestido sin este tirante. Por otro lado, también ya tenemos patronadas todas las piezas. Unas piezas las vamos a generar en mi taller y otras piezas las vamos a generar aquí con Benito. Entonces, pues bueno, las piezas ya están patronadas, las piezas ya solamente están esperando luz verde para poder continuar. Y esto ya está en el suelo, ¿verdad? Ajá, ese ya sería hasta el suelo. Súper grandote. Pues bebé, está limpio. Porque dije, no, se los tengo que llevar limpio. Y pues te lo dejo. Si lo tienes que desarmar, desármalo, ¿eh? No tengo absolutamente ningún problema. Entonces. Mija, tú tranquila, aquí van 20 centímetros más. De por si te equivocas. En Raúl Orozco somos muy abiertos, muy inclusivos, body positive, todo. Entonces tú tranquila, que no te intimide una cámara. Aquí todas somos actrices del método. Hoy me dio mucha paz porque ya comenzamos la etapa de confección. O sea, yo estaba muy intranquilo porque no veía los looks. Yo necesito ver las cosas en físico. Entonces ya empezó esa etapa y yo ya me tranquilicé. Yo ya voy a dormir a gusto, yo ya no voy a necesitar Rivotril, Xanax, nada. Yo voy a dormir a gustérrimo hoy porque ya vi que están cortando, mañana empezamos confección, entonces todo de más. Y en el... o sea, creo que se aprovecha más en video. Porque en foto ya ves que le tienes que truquear a la tela para que se vea. Pero ya ahora con inteligencia artificial. Rosa, mira, es este look. Hicimos unas pruebas de líneas para saber la separación de cada una de las líneas. En esta prueba de color vamos a ver cuál es como el tono de color que me gustaría implementar y pues me decidí por este. Este considero que es como el azul que estoy buscando para aterrizarlo en estas líneas y en este vestido. Pues literal de que estas semanas han sido de casi no dormir. Por ahí tenemos ya, me entregaron las pruebas sobre las líneas y los colores para definir bien cuál va a ser como el grosor de las líneas y cuál va a ser el color que vamos a usar en el estampado. Hola, buenas tardes. Yo soy Raúl Orozco y estás viendo Disney Channel. El día de hoy estamos... Ya comenzamos, estoy muy contento porque ya comenzamos la etapa de confección. Estamos aquí cortando el segundo look de la colección. Este es un pantalón, ya están aquí las piezas acomodadas, pretina, bolsillo, pantalón y todo lo demás, partes del cierre, avíos, en esta tela muy vistosa. Quiero impactar, yo quiero brillar. Ya saben que la que no brilla no vale, se los dije ya, pero... Vean nada más esta fantasía. Yo les voy a servir fantasía. No se pierdan el desfile el día 18 de julio en Intermoda. Ok. Mira, esos son los prints que recibimos hoy. Sí, te llegó bien toda la información, sí. Todo el contenido. Este es el morado. Ajá, ese es el brazo. La parte del brazo. Perfecto. ¿Esto se van a mandar a hacer pruebas o se va a... ¿Cómo lo vamos a hacer? Como tú veas, yo digo que no, porque la verdad la gama de colores ya la hemos probado y creo que puede salir perfecto. Y el negro no queda pardo, queda negro, negro. Así okay. Que podemos mandarlos a imprimir de una vez. Solo no, como para ya casar los prints y así, ¿ustedes lo van a medir o cómo le van a hacer? Uh-huh. Para... En cuanto esté la medida del patrón, okay. Nosotros vamos a checar las dimensiones y ya solamente acondicionarlo para que quede perfectamente cuadrado con eso. Me... ¿Ya llegó tu prototipo del suéter? ¿Qué emoción? A ver, vamos viendo. Sí, pero sí. Siento raro de la manga. Lo que habíamos dicho de aquí unos piquitos, ¿no? Sí, es que por la manga, como la, no la hicieron ancha, al estar ajustada se hace esto, mira. El suéter de tejido de punto fue una pieza que se nos ofreció incluir en la colección. Para mí es una fantasía porque siempre tuve ganas de meter algo de tejido de punto en una de mis colecciones. Estoy muy entusiasmado de incluir esta pieza. Hubo unas pequeñas fallas técnicas como en todo porque es la primera prueba. La manga no casaba con el fit
de la parte del torso, o sea que estaba muy pequeña, muy angosta, tenía que ser más gruesa. Solo se tienen que hacer unas pequeñas correcciones, que es normal. Estoy muy entusiasmado por esa pieza, la verdad. Sí. Aquí. Sí. ¿Esta? Que es la más amplia. La y otra puede ir pues, a ver. Se está como viendo. Justo estábamos revisando primeramente las pruebas de color, el que tuvieran las intensidades correctas, que todas las telas tuvieran la igualación del color pues pareja, y para pasar al área de corte. Esta parte es como súper importante, porque una vez que ya recibimos los textiles ya impresos, pues empezamos a acomodar toda la parte de los patrones y pues checar que estén en el sentido que queremos, que demostrar la parte de los gráficos en las partes de las prendas donde más van a lucir. Y creo que esa parte es como súper interesante, porque creo que es lo que hace que la colección termine de darle como ese toque como especial. Bueno, aquí están las muestras de tela. Ya con, o sea, lo que revisamos es obviamente que los colores queden igualados en todas las muestras textiles. Aquí, por ejemplo, esta es una microfibra, donde se va a hacer, o sea, en este tejido se va a realizar los trajes de baño. Esta, que es de rompevientos, que es contra el agua, que justamente es la pieza que están cortando aquí el equipo de Benito. Y este es un tejido de piqué deportivo, de secado rápido, donde se imprimió tres prints diferentes, y se van a confeccionar en diferentes piezas también. Entonces obviamente lo que revisamos es que los colores queden vibrantes, que queden parejos, y pues obviamente a la hora del corte revisar que todas las piezas nos casen, nos empaten, y sobre todo pues queden como lo hicimos en las ilustraciones, ¿no? Lo más acercado posible a la realidad. Yo considero que es un punto, o sea, que es un punto intermedio, 50 y 50 entre lo deportivo y lo casual, porque siempre me gusta hacer como estas mezclas que se me hacen como muy interesantes y muy actuales en el contexto del menswear. Entonces, obviamente, esto es algo que es muy particular en mi marca, que siempre meto cosas que se ven muy deportivas, pero que las utilizamos para el uso de calle o casual.